Se ha informado al, al Gobierno Navarra en su conjunto del trabajo que estamos haciendo de cara a afrontar las consecuencias que puede tener en nuestro territorio la cumbre del G7. Como saben ustedes, este próximo fin de semana hay eh, una cumbre internacional en Biarritz de los principales líderes internacionales. Eso va a tener una serie de afecciones a nivel de tráfico vial y de seguridad eh, en, en, en lo, en lo, propiamente, lógicamente, en territorio francés, pero también afectados. por a cercanía a la frontera tanto a la comunidad autónoma vasca como a la comunidad foral de Navarra. Se constituyó un grupo de trabajo dentro del gobierno de Navarra compuesto por representantes de los departamentos más afectados en la en la materia, en concreto el el, el departamento responsable de de seguridad, el interior, el, el departamento responsable de tráfico Eh, y de vías, que es el de, sobre todo el departamento, la Dirección General de, de Transportes, y también eh, la, el departamento de salud en todo lo que tiene que ver con las, con las, asistencias, con las asistencias sanitarias eh, en, estas, en este fin de semana, donde se prevé eh, problemas de circulación en distintas carreteras de Navarra, especialmente aquellas que están fronterizas, eh, fronterizas con, con Francia. Prevemos bueno, de los peores escenarios que es el cierre de la, propia, de la propia frontera y para ello lo que recomendamos a toda la ciudadanía navarra es que reduzca al mínimo el desplazamiento por las carreteras eh, cercanas a la frontera francesa de cara pues, a evitar eh, eh, problemas de circulación, atascos, embotellamientos. Eso en relación al tráfico de, de turismo. Si no tienen más remedio que desplazarse, sobre todo pasar al país vecino, utilizar vías alternativas. de los pasos eh, a Francia por, por Navarra, de la zona más alejada de, de, de la frontera de, de, de Irún y de Beovia, en concreto recomendación de pasar por el paso de Luzay de Valcarlos al respecto, o también por la frontera de la Junquera, está hablando del tráfico pesado.